Ahora una muy cortita. ¿Por qué existen las reclamaciones? No sé si alguien se hizo la pregunta. Yo me la hice el otro día. Y simplemente para los hijos de ricos. O para los hijos de buenas familias. No siempre es lo mismo. Hay buenas familias que no son ricas, pero que son buenas familias. Es para que esas buenas familias, esos ricos, se salven de la justicia y de la ética de la evaluación. Ah, esos se van a poder salvar. Entonces, para ellos se les ha montado el sistema de reclamaciones. ¿Por qué digo eso de solamente los ricos o las familias? Porque son los que están enterados de las reclamaciones. Todos los demás que creen en la educación, que creen en el profesor, que creen en la evaluación objetiva, pero que no son familias de bien, que no son ricos, pues esos aceptan todas las decisiones del profesorado. ¿Resultado? Pues las reclamaciones solo sirven para unos, no para otros. Porque hay que saber incluso hacer la reclamación. Incluso hay que tener idea de que se puede reclamar. Y yo recuerdo mi madre en el instituto, bueno, era en Francia, pero bueno, más o menos igual. No se le hubiera ocurrido jamás reclamar nada a un profesor y nada a un instituto. Pero claro, entonces ella aceptó, aceptamos. Y todos los demás no aceptan. Pues, blanco, como dicen aquí, blanco en botella, ¿no? Pues para eso sirven las reclamaciones, para nada más. Otro truco para trampear el sistema y para hacernos creer en la justicia evaluadora del sistema educativo. Seguimos reflexionando.